Las mujeres de mi tierra. Hola, bienvenidos nuevamente a Las Mujeres de mi Tierra. Hoy, una de las mujeres más extrañadas, podría decir, ahora es Lucero Cortés. Y hoy es un honor que estés con nosotros aquí en Las Mujeres de mi Tierra, porque eres una de ellas. Adolfo, pues yo me siento muy honrada también de poder estar aquí en tu programa, que lo veo, me encanta, me parece que tiene un formato muy, muy especial, donde resaltan siempre las cosas buenas, positivas de las invitadas. Bogotana, pero casi caleña. Yo nací en Bogotá, nos fuimos a vivir como 5 años a Barranquilla por el trabajo de mi papá. Luego nos fuimos para Medellín 3 años y luego ya 10 años ininterrumpidos en Cali. Pero yo llegué a Cali de 11 años y me fui a los 21. ¿Para Bogotá? Me devolví para Bogotá. ¿A hacer tu carrera de actriz? Pues yo, cuando me devolví para Bogotá, me acababa de graduar como abogada, pero siempre tuve como esa inclinación por la parte artística. Me gustaba bailar, me gustaba cantar, me gustaba actuar, me gustaba toda la parte, digamos, que tenía que ver como con esa exposición. Y cuando terminé mi carrera, quise pues venir a darme como un tiempo, un año sabático, pero jamás pensé que me fuera a quedar en Bogotá trabajando como actriz y que jamás iba, digamos, a ejercer mi carrera. No, nunca lo pensé. Pero es imposible que una mujer tan bella la conozca una persona que haga parte del mundo del entretenimiento, un director, un productor, y no le proponga que entre a ser parte justamente de nuestras producciones. ¿Cómo se dio esa primera oportunidad? Con Caracol. En esa época, pues no era canal, era una productora, pero fue la primera productora que me dio esa oportunidad de comenzar a trabajar como actriz en la novela Saint-Tropez. Tuve esa bendición de estar en el momento, en el lugar, con las personas que me llevaron hasta Bernardo Romero para que me hiciera el casting, me presentaran y salir elegida. Y pues tuve la fortuna de estar en esta novela que ya tenía un liderazgo dentro del rating y llegamos a conformar la segunda generación. Entonces llegamos ya, mejor dicho, como con toda la tarea hecha, con buen rating, con un elenco súper bien acoplado, con unos personajes divinos, con Carlos Muñoz haciendo casi que el papel de su vida, que fue el del padre Pío V, un elenco espectacular. Y en una época donde las audiencias eran masivas y donde las figuras de la televisión eran realmente figuras. Yo creo que para ti era imposible llegar a un centro comercial, caminar por una calle. Yo salí un día al aire y al otro día todo el mundo sabía quién era Lucero Cortés, impresionante. Y yo venía haciendo una carrera como modelo en Cali desde los 13 años en comerciales de televisión, había participado en la modelo del año, en la supermodelo del mundo, había participado en reinados, lo que tú quieras. Y me conocían, digamos más a nivel regional, a nivel nacional, de pronto en comerciales y tal. Pero después de que salió ese primer capítulo, donde salí pues como actriz, al otro día era impresionante. Y de hecho pues me llovían ofertas. Yo comencé digamos como con el pie derecho en la actuación y yo duré 10 años en que yo no paré de tener trabajo. Yo trabajaba en todo. Hacía una novela y al mismo tiempo hacía serie, me llamaban para ser presentadora, tenía comerciales, hacía lo que tú quieras. La primera presentadora de deportes fui yo. Obvio, no duré tanto al aire porque Cromavisión, que era la empresa que hacía Croma Deportes, se pegó una quebrada esa programadora impresionante y tenían un programa que era muy bueno. Se llevaba el rating en programa especializado en deportes que lo presentaba Adolfo Pérez y César Augusto Londoño. Entonces ellos pensaron en mí para que hiciera como esa parte femenina. Salí al aire con ese programa, yo no me acuerdo si fueron 2 o 3 programas que jamás me pagaron. Nunca me los pagaron. Pero no importó, la verdad sí es que aprender uno al lado de este par de figuras fue muy, muy, muy interesante. Con una carrera tan espectacular, decides irte de la televisión. Antes de entrar a la televisión, cuando decidiste estudiar Derecho, ¿ya tú habías decidido que la televisión iba a ser algo de paso en tu vida o pasó algo especial por lo que tuviste que ya elegir irte de la televisión? Pues a ver, yo en un comienzo yo no quería estudiar Derecho, yo quería estudiar Comunicación Social,
porque pues todo el mundo me decía, tienes muchas habilidades, te gusta hablar en público, te gusta la televisión, tienes buen registro, como hacía comerciales y me rodeaba siempre de productores, directores. Entonces me decía, no, tú tienes mucha facilidad de expresión y te gusta mucho y eres entralona. Yo, comunicación social. Pues mi papá no me dejó venirme a estudiar a Bogotá comunicación social porque yo salí del colegio a los 15 años y medio. Entonces mi papá dijo, usted para Bogotá no se va ni loca, búsquese otra carrera que pueda estudiar en Cali. Y en esa época, bueno, a mí me han gustado muchísimo los niños y muchas amigas mías estudiaban preescolar y yo, ay, preescolar, ¿qué preescolar? A mi papá no le parecía que era una carrera importante. Teníamos mucha gente en la familia abogados, entonces mi hermana estudiaba derecho. Y yo dije, no, para mí el derecho también me gusta, me parece interesante, también tiene que ver mucho como con la oratoria y demás. Bueno, voy a estudiar derecho. Digamos que quien marca mi destino casi que fue mi papá, porque yo me voy de mi casa, realmente no era que yo estuviera buscando la actuación como profesión, sino me voy de mi casa porque estaba hasta aquí de mi papá. O sea, mi papá de verdad era muy estricto, era un general, las salidas, los novios, los amigos, todo era un problema con él y yo ya estaba, realmente con 20, 21 años yo ya estaba cansada. Entonces yo dije, toma el cartón, ya me gradué, ahora sí, yo tenía mis ahorritos y todo, porque me dijo, tú te vas y te vas sin un peso me voy. Me fui con la maletica de mi ropita y unos ahorros que tenía y me vine para acá. Pero mi intención era llegar a Bogotá, hacer algo de preparación actoral y devolverme a Cali. Entre otras cosas, yo ya había estado trabajando en política cuando yo llegué a la universidad. Yo llegué muy sardina y conocí unos profesores que ejercían la política también y me llamaron para que los acompañara en ese ejercicio político y yo estuve con ellos. Fíjate que yo ahorita, como soy de conservadora y muy de derecha, en esa época yo comencé con, era un cubano, periodista cubano, que tenía un movimiento que llamaba Movimiento Cívico. Sí. El Movimiento Cívico era como un partido verde, pero con unos cercos así como de izquierda. Tenía muy buena relación con Pardo Llada y con un profesor que era mi profesor de Derecho Romano, y ellos trabajaban juntos y comencé haciendo política, haciendo como una política a nivel estudiantil. Desde ahí comencé yo a pensar, yo digo, estoy estudiando Derecho, me gusta el área penal, pero a mí me gusta la política. Desde esa edad, a mí ya me gustaba la política. Comencé a trabajar en televisión y cuando estaba en mi cuarto de hora, porque la gente dice, claro, la gente que se mete siendo actor o siendo presentador, reina belleza o lo que sea, que está en el mundo del entretenimiento, que se mete en la política es porque no la llaman nunca. No, yo estaba en los años 90 y la gente puede ver el registro, yo estaba en mi cuarto de hora. O sea, a mí me llamaban, me decían mis compañeros de actuación, me decían, usted sale hasta en el boletín del consumidor. Y estando sí, en esa época, me hicieron una entrevista en TV y Novelas y me preguntan, yo tengo guardada esa revista para que quede constancia, ¿cómo te visualizas en el futuro, Lucero? Pues todo el mundo contestaba, en Hollywood. O me veo, no sé, presentando noticias o eso. Yo dije, me veo en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, defendiendo a las mujeres y los niños. O sea, yo no dije, yo me veo en el Consejo, me veo en el Senado, no, yo me veía en la Cámara de Representantes y cuando yo hice mi ejercicio, lo hice en la Cámara de Representantes con la bandera de las mujeres y los niños. O sea, fui muy coherente toda la vida. Acompañé a varios candidatos a la presidencia, entre ellos Pastrana y Álvaro Uribe. Y siempre comencé, digamos, como en esa línea conservadora y hasta el último, hasta el día de hoy, sigo pensando igual. Visualizo y lo cumplo, y llego, lo consigo. Esas son nuestras mujeres. Esa es Lucero Cortés. Por eso hoy está hoy con nosotros aquí, acompañándonos. Regresamos en segundos para seguir con esta charla, porque hay mucho que hablar con esta mujer de nuestra tierra. Ya regresamos. Las mujeres de mi tierra. Gracias por continuar con nosotros ahí en Las Mujeres de mi Tierra. Hoy Lucero Cortés es nuestra invitada. Inolvidable, además inconfundible con esos ojos azules. Lo que yo quisiera saber es si hubieses nacido con los ojos, no sé, café, negros, el resultado, las puertas que se abrieron, la fama que alcanzaste, ¿hubiese sido la misma? No.
No, porque desde pequeña, o sea, yo, de hecho, yo no me llamo Lucero, o sea, yo, mi nombre con el que me bautizó mi mamá es Luz Emilia, yo soy Emilia, mi mamá es Emilia, su madrina era Emilia, mi hija se llama Emilia, pero cuando yo nací, yo vivía en Barranquilla, o sea, nací en Bogotá, me llevan para Barranquilla, y la nana que tenía yo en esa época decía, ay, doña Emilia, pero es que ese nombre tan largo, Luz Emilia, es que con esos ojos, ¿por qué no le colocamos Lucero? Porque yo trabajaba en otra casa donde la señora tenía unos ojos azules muy bonitos y le decía Lucero. Pues yo me quedé así desde que tenía un año, Lucero, y así fue. Y yo luego me cambié mi nombre, cuando participé en política me cambié el nombre porque en el tarjetón iba a aparecer mi nombre y Luz Emilia tenía que ser Lucero y me lo cambié. Pero de hecho, desde pequeña, siempre la gente va caminando y ¡pum!, hay dos miradas para mirarme los ojos. Entonces, digamos que eso de una u otra forma marca un poco como tu carácter, tu personalidad, porque ya sabes tú que a donde tú llegues, a menos que tengas unas gafas, todo el mundo sabe quién soy yo. Ahorita en la pandemia me colocaba yo tapabocas, me colocaba gorra, pero sin gafas. Llegar al supermercado, ¡ay, usted es Lucero! Y yo, Dios mío, pero si tengo tapabocas, no, es que sus ojos son inconfundibles. Sí. Entonces digamos que sí, o sea, los ojos para mí han sido como mi fuerte. Los papeles de villana, me llamaban siempre los papeles de villana y me decían, ¿pero por qué villana? Por sus ojos. En televisión abrieron muchas puertas. En política, ¿para qué nos sirvieron esos ojazos? Pues más allá de, digamos, de la parte física, que es lo que uno ve o lo que uno mira. Porque yo creo que las personas que venimos del entretenimiento llegamos con una visión bonita, ingenua, positiva. Y cuando tú llegas, te das cuenta que todos los proyectos de ley, todo tiene un doliente. Y eso comienza a generarte a ti como un malestar. O sea, tú dices, pero yo, por ejemplo, en el proyecto de ley que tuve la oportunidad, no debatí, no voté, pero pues claramente yo estuve ambientando este proyecto de ley. Era mi compromiso, porque quise, no era obligación, pero porque quise sacar la ley Fanny Mickey. Y yo decía, pero una ley que no le hace daño a nadie, al contrario, es una reparación histórica que vamos a hacer con nuestros actores, actrices. ¿Quién se va a interponer? Pues sí, sí habían, digamos, habían de pronto algunos intereses que no dejaban avanzar. Y así todo. Y mis compañeros me decían, mire, aquí lo único que no tiene doliente es cuando usted declara el bocadillo veleño patrimonio de la nación. De resto, todo tiene un doliente y eso no es tan chévere, eso no es tan bonito para las personas que venimos de este gremio. Yo sí quiero que ustedes entiendan la grandeza de esa ley, porque quizás en el mundo del entretenimiento pues sabemos exactamente la importancia, pero quizás no todos nuestros televidentes saben, pero realmente le dio a todos los actores la posibilidad de obtener unos, yo no sé si se le llaman regalías, no, son una derechos, remuneración. Derechos de propiedad intelectual. Por cada vez que se reemita esa producción. Es decir, anteriormente los actores se les pagaba por esa primera emisión y se vendía la producción al mundo entero y se repetía como está pasando ahora en Colombia y los actores no recibían absolutamente nada. Logré sacar adelante, estando en la Comisión Quinta, la ley Fanny Mickey para mis compañeros, que me parece muy importante y de la cual me siento totalmente orgullosa, que mis compañeros, yo creo que ninguno votó por mí, porque tampoco yo nunca fui a pedir votos de mis compañeros, pero aún así yo quería demostrarles que es que uno llega a la política no para únicamente usted votó por mí a ver cuáles son sus intereses, no, o sea, es global. A veces hay cierta ingratitud, puede existir no solamente en el mundo de la actuación, en el de la política, por ejemplo. Total. Tú que hablas con tanto orgullo de todo lo que hiciste, que todos supimos también lo que hiciste y hoy estamos refrescando un poco. Yo no sé si tú sentiste en algún momento que te dieron la espalda. Los que eran de mi grupo político estuvieron muy, muy, muy cerca a mí. O sea, de verdad me sentí apoyada por ese grupo que me acompañó siempre, ese equipo político. Los otros que son personas, como me decía por ahí un ministro con el cual yo tuve un almuerzo antes de posesionarme, me dijo, Lucero, recuerda esta frase y jamás se te puede olvidar. ¿Cuál? No hay almuerzo gratis. Totalmente cierto. O sea,
te quitan de tu tiempo, el tiempo que pasas, que deberías pasar tú con tus hijos, con tu familia, sí, descansando, te lo quitan porque hay una cantidad de compromisos, de almuerzos, de comidas, en las que tú muchas veces vas hasta ingenuamente. Y luego es que uno se viene a enterar de que es que hay un personaje que te dice, ay, no, pero es que mira, que es que no sé qué cosa. Y hasta cobran por eso. Cobran por ese lobby. Uno es tan ingenuo que uno va y se sienta a almorzar con el uno, con el otro. Y siempre uno, no, que es para ver si de pronto este proyecto o esto, lo otro. Pero con sí, todo y eso valió la pena. Con todo y eso, con todas las cosas. Mira, todo lo que uno hace en la vida, uno no puede decir, yo jamás me hubiera quedado en mi casa, Yo creo que el perdedor es el que jamás apuesta. Yo he sido una mujer de grandes apuestas y le aposté a venirme para Bogotá con unos poquitos recursos. Me tocaron épocas muy difíciles. Me tocaron épocas donde mi almuerzo era crispetas con huevo frito. Por ejemplo, hice una carrera con muchos esfuerzos porque pues yo no nací en cuna rica, no soy de apellidos rimbombantes, nada. O sea, a mí me ha tocado cada cosa que yo he hecho en la vida, me ha tocado difícil. Pero ese es mi orgullo, de que lo que yo me he propuesto lo he sacado adelante, que no me voy por vencida, que las adversidades a mí me vuelven más fuerte y me sacan mucho más ese potencial o ese empoderamiento que tengo como mujer. Además tengo unos hijos a los que yo les tengo que demostrar que uno no se puede amilanar. Adversidades uno va a tener. ¿Cuándo uno en la vida se va a imaginar que uno teniendo una carrera tan bonita toda la vida, a los 45 vas a tener una adversidad de estas, no? Haciendo las cosas bien. O sea, yo no tengo problemas, yo no tengo enemigos. Aquí la gente, o sea, lo único que yo he recibido del público es cosas bonitas. Yo voy por la calle y la gente, hago papeles de mal y la gente en cambio dice, ay, usted es muy malo, ay, pero venga, se tomó una foto. Y con todo y mala te eligieron, ¿no? Sí, sí, claro, con todo y creyendo mala. Creyendo que eras la mala del cuento y te eligen porque tanto te ha querido tu público en Colombia. Sí, sí, la verdad, también hubo mucho trabajo. O sea, eso no fue Lucero por ser actriz, todo el mundo votó por ella, ¿no? Porque actores y actrices y reinas y presentadores han lanzado así. Y casi todos quemados. Casi todos quemados. Yo creo que yo había anhelado eso tanto, durante tanto tiempo, que yo tenía muy claro cuáles eran las banderas que yo quería defender. Uh-huh. Y yo lo que hice fue abordar con unos excelentes asesores de marketing político. No ocultar mi condición de actriz. Es que a mí no me da pena ser actriz. Entonces, el eslogan de mi campaña fue: la realidad de la mujer no es una telenovela. Ese era el eslogan. La realidad de la mujer no es una telenovela. Lucero Cortés, 105. Claro, entonces de ahí yo... Tu rol como actriz fue una fortaleza. Una fortaleza porque yo durante 20 años o 25 años que estuve trabajando como actriz, conocí a la mujer a su profundidad, porque yo hice papeles de mala, de buena, de mujer pobre, de mujer miserable, de mujer campesina. O sea, hice todos los roles habidos y por haber. Y para poder abordar esos personajes, pues tenía que estudiarlos. Claro. Entonces, para mí fue muy fácil, digamos, hablar con propiedad de cómo era la mujer colombiana. Pero cuando llegas al Congreso, ¿cómo te ven los compañeros? Porque no solo actriz, mujer, que las mujeres han tenido una lucha. Todavía hoy estamos hablando de todos los escaños y todos los espacios que logran conquistar. Pues a ver, lo primero que yo hice fue quitarme un poco el tema. Ya una vez elegida, quise demostrarme a mí misma primero que todo, demostrarle a mis electores y demostrarle a mis compañeros en el Congreso que Lucero Cortés era una mujer preparada, que si bien venía del mundo del entretenimiento, que era una persona que había estado como actriz, como presentadora en teatro, como productora también, pues que era una mujer que había hecho una carrera, que yo pues era abogada, que una mujer que leía, que estudiaba, que me había preparado y que tenía mucho más para dar. Cuando llego, lo primero que me dicen dentro del partido, porque es en el partido donde se definen las comisiones donde va cada congresista, lo primero que me dice el coordinador del partido es, Lucero, comisión séptima, que es donde está la parte de cultura. Entonces le dije, no, yo no voy a ir para allá. Entonces me dijo, ¿cómo así? Pero es que es tu fuerte. Le dije, no, mis fuertes son muchas cosas. Le dije, primero, a mí me eligieron por Bogotá. Bogotá, llegué y le dije, tiene una cantidad de problemáticas.
Le dije, comenzando por el tema ambiental, el tema ambiental es muy fuerte. Yo le dije, tenemos una contaminación ambiental que tenemos que mejorar. Tenemos una parte agrícola que nadie conoce. Tenemos una minería que toca regularla. Tenemos una cantidad de cosas que no siempre tienen que ver con la cultura. Obvio, yo por derecho propio voy a defender y voy a ser la líder aquí para defender todo lo que tenga que ver con el arte. Pero no necesariamente tengo que estar en esa comisión. ¿Cómo así? Entonces, ¿en cuál comisión quieres estar? Yo en la comisión quinta. ¿Comisión quinta? Comisión quinta donde son hidrocarburos, donde es el tema ictiológicos y del mar, el tema de minería, de hidrocarburos, todo eso. ¿Qué tienes tú que ver con eso? Y yo le dije todo. Ya te expliqué los motivos, esa es la comisión donde yo quiero ir. Y me la gané a pulso porque tenía unos congresistas muy fuertes peleándose un cupo en la comisión quinta y yo me gané ese cupo. Entonces, yo creo que ese fue como el primer paradigma que yo logré vencer. Sí. O sea, Lucero Cortés, artista, se va para la séptima y tal. No, yo tengo la capacidad, puedo dar debates en la comisión quinta. Las mujeres de mi tierra. Sé que volviste a la televisión, estuviste en una serie de Telecafé, que además quiero saludar a toda nuestra audiencia de Telecafé. Nos ven allí los domingos a las 9 de la noche. Ahí nos diste esperanzas de que te quedabas. Entró la pandemia, hubo un paro, pero ¿qué va a pasar ahora? Sí, cuando antes de la pandemia, eso fue en el 2019, y yo dejé de actuar en el 2006 cuando llego al Congreso. Imagínate todos esos años que habían pasado. Y en el 2019 recibo la invitación de Jairito Soto para hacer teatro. Y por esa época también me llamaron para hacer una serie de época también con Telecafé. Y teníamos presupuestado hacer otra serie más en el 2020, pero fue la pandemia. Siempre quien ha estado en la televisión como actriz y sabe, digamos, todas esas emociones, toda esa adrenalina que uno bota en cada personaje, no puede uno decir, no, estoy esperando de pronto, en algún momento se me presenta la oportunidad de hacer algo interesante. Las experiencias que uno va teniendo, todo lo que a mí me pasó en la política, con mis hijos, o sea, todas las cosas que le han pasado a uno en la vida, creo que llega uno a una madurez interior donde los personajes se vuelven cada vez mejor interpretados por una persona de la edad mía. Entonces sí, tengo muchas ganas como de medirme en un papel fuerte, en un papel de carácter, con todas esas vivencias que yo tengo por dentro y que en algún momento las tengo guardadas y que me gustaría como sacarlas en un personaje. Imagínense, si nos regaló esos personajazos que tuvimos en aquella época hasta el 2006 en Padres e Hijos, pues lo que viene es para no perdérselo. Además, todos con muchas ganas de seguir viéndote siempre, de saber qué está pasando contigo, de saber que sigues siendo esa misma guerrera, luchadora. Yo quiero darte las gracias por eso y por este tiempo que nos regalaste. Pues muchas gracias y les mando un abrazo muy, muy fuerte. Ellas son las mujeres de mi tierra. Yo soy Adolfo Sanjuanelo. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Son las mujeres de mi Colombia. Son las mujeres de mi nación. Son las mujeres que dejan huella. Son las